Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm very good. Excellent. Thank you very Thank you. much. Let's see. Give me a second. Okay. Okay, yeah, I think this is working. Okay, perfect. Let's see, how are you, everybody? Very good. Excellent. Let's see, hi Erika, hi Daisy. Well, Rosario, do you say hi? Hi. And Emma. Hi, how are you? I'm fine, and you? Fine, fine. Okay. So we're going to wait a couple of minutes. Okay, vamos a esperar un par de minutos a que se terminen de conectar nuestros compañeros. Compañeros. Tengo una pregunta. ¿Qué es que por cuestión de tiempo no te puedo tomar la teléfono? Espero que la vuelva. Pero si no alcanzo a terminar hoy, ¿cuándo es mi última fecha? Quiero ver si la entendí. Me dice que si no alcanzo a terminar ahora la plataforma. Si no lo logra escuchar por el audio que tiene ahí. Hoy terminan las clases, pero no escucha. Sí, hoy terminan las clases, pero la plataforma pues, tiene hasta mañana para terminarla. Uh-huh. Y luego tendríamos que esperar hasta que Inglés Corporativo ofrezca la demanda otra vez para poder iniciar nuevamente. O mejor dicho, que abran los cupos. Ajá, o que tengan ya listos los grupos para poder iniciar nuevamente. Ya me la formularon, que lo pidieron, no veo que ya la mayoría estudiando. Casi no lo entendí, Daisy. Creo que, no sé, quizás hay un problema con su micrófono o por el sonido, así no lo escucho bien. Disculpe, fíjese que tengo de nuevo la otra computadora, estoy probando con esta hoy, pero creo que no voy a poder comunicar. Okay, porque igual si no, tal vez en un mensaje en el chat, ahí puede indicarme cualquier duda o me puede volver a hacer las preguntas ahí porque casi no le comprendí la última parte. Ajá, porque si el audio se escucha algo rico. Pero sí, espero que esa haya sido la pregunta. Okay. All right, so vamos a iniciar, everybody. En honor al tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros se terminan de conectar. Let's see. All right. So, el día de ayer estuvimos viendo negative form of the verb to be. Hablábamos que, así como podemos decir, I'm not, is not, and are not, podemos utilizar esto in the past, que sería was not and were not. Okay? Decimos que para I no hay una en específico igual que am, sino que vamos a utilizar was. Y luego le agregamos la frase not para hacerlo in the negative. Así como también puedo tener isn't and aren't. In the past, I can have wasn't and weren't. Okay? Ahí subimos haciendo un par de oraciones para ver cómo nos iba. Okay? Y todo estuvo súper, súper bien. Recuerde, o otra vez, bueno, le vuelvo a recordar que podemos utilizar esto de tres maneras. Tanto para professions, como para adjectives, y también para places. Okay? Esos son los tres usos que le podemos dar al verb to be.
tanto in the present como in the past. Okay. Also, we have some yes, no questions. In this case, hablamos de la diferencia entre, bueno, primero vimos yes, no questions y luego vimos information questions. Hablábamos que en este caso es muy parecida al verbo to be. Solo que en este caso las preguntas serían con was. No serían con is, ¿ok? O puede ser que sean con where y no con are. Entonces, si me preguntan con was, respondo con was. Si me preguntan con where, respondo con where, ¿ok? Entonces ahí todo depende de cómo me hagan la pregunta y de cómo está estructurada la pregunta. También decíamos que in the past también podemos preguntar con did, pero did ya se utiliza para activities. In this case, el verb to be, remember only for three cases, professions, places, and also adjectives, okay? Entonces ahí teníamos algunas respuestas, por ejemplo, was she my colleague? Yes, she was. No, she wasn't. Were they my classmates in the English class? Yes, they were. No, they weren't. Were you in your house yesterday? Yes, I was. And no, I wasn't. Decíamos que en ese caso como que cambia un poquito debido a que ya sería una conversación, ¿ok? Ya sería una conversación. En ese caso ya cambiamos tanto el sujeto. Ajá, cambiamos el sujeto para que tenga un poco más de sentido la oración, ¿ok? Así que, were you in your house yesterday? Yes, I was. Or no, I wasn't. Okay, let's see. Then we practice information questions. Vimos information questions. Miramos qué significaba cada una. Luego vimos un par de ejemplos. Y les dije a ustedes que me ayudaran a responder un par de preguntas utilizando information questions. Decíamos que who se utilizaba para person o for people. What se utilizaba para objects. O si se combina con otra cosa. Por ejemplo, what time, ok. En ese caso lo utilizamos para hora. Then we have where. In this case, we use it for a place, ok. Where, why. Decimos que why era para una reason, es decir, una razón de algo. Del por qué estamos haciendo algo o de por qué estamos en ese lugar. And finally, how. Okay? ¿Qué significa cómo? Okay? Luego mirábamos algunos ejemplos por acá. Who was your favorite teacher at school? Y ahí teníamos la respuesta. My favorite teacher was. Hablamos de esa estructura que es was born. Okay? Was born. Decíamos que en este caso was born significa nació o nací, ¿ok? And es una frase especial que se puede combinar con otro verbo, ¿ok? Was born, was born. No puedo decir solamente I was in November, no. Or I born in November, no. Sino que tienen que ser juntas. I was born in November, ¿ok? Así se dice nací, ¿ok? Nací. Hablamos también de dos WH questions que se parecen mucho, que era when and where, ¿ok? When and where. En ese caso, when is cuando, ¿ok? Hablamos de dos maneras de responder esto, usando in o usando on. Luego hablamos de where, ¿ok? Where, que es, en ese caso sería the place. Where were you born? I was born in, and then you say the place. Then we have what time, okay? What time? What time were you at work yesterday? Okay? And then we continue with the next answer. And finally, we have two. How was your dinner? Oh, my dinner was delicious. My dinner was so-so. Or my dinner was pretty bad, okay? We have two options there. What was your favorite subject at school? My favorite subject was English, okay? So there I have two different examples. Many examples on how to ask and answer questions. Ahí podemos ver cómo hacer preguntas
y al mismo tiempo cómo responderlas, ¿ok? Porque no son igual que la yes, no question, que solamente digo yes or no, ¿ok? Ahí tengo que ya formular una respuesta más larga. Así que eso es prácticamente una de las cosas que estuvimos viendo el día de ayer. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a trabajar en grupos, ¿ok? Vamos a trabajar en grupos. Entonces, aquí déjenme presentarles a una compañera. Her name is Christy, ¿ok? Her name is Christy. Vamos a tratar de crear información sobre ella, ¿ok? Puede ser cierta, puede ser falsa, eso no importa. Pero lo importante es que practiquemos a responder estas preguntas, ¿ok? Así que les voy a enseñar una serie de preguntas y tal vez le pueden tomar una foto o una captura para que luego la puedan compartir con sus compañeros, ¿ok? Ya les voy a explicar qué vamos a hacer con las preguntas. Entonces, acá tengo las preguntas. Esto lo vamos a buscar acerca de Christy. What was her favorite TV show in high school? What was her favorite singer? Sorry, who was her favorite singer? Where was she born? What time was she at school? When was she born? And how old was she in 2001? Okay. Esas son las diferentes preguntas que vamos a responder sobre Christy. Okay. Of course, no conocemos a Christy, no sabemos quién es, pero podemos inventar información. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupos. Y en grupos le vamos a tratar de dar respuesta a todas estas preguntas. Luego elegimos a una persona porque esa persona va a leer las respuestas, ¿ok? Cuando ya regresemos acá al centro, cuando regresemos a la sesión principal, le voy a pedir a uno de los representantes que lea las respuestas, ¿ok? Así que tómele captura de pantalla o tómele una foto porque lo vamos a utilizar. Y tenga listo también ahí por ahí su cuaderno para anotar las respuestas, ¿ok? Para anotar las respuestas. Así que todos los miembros del equipo tienen que tener la misma respuesta, ¿ok? Para que así ya sepamos cómo responder a ese tipo de preguntas. All right. Así que vamos a hacerlo aleatoriamente. Vamos a ver con quién les toca trabajar. All right. Ok, vamos a trabajar en grupos y luego les voy a dar 5 minutos, ¿ok? Más o menos unos 5 a 10 minutos para que trabajemos en esto. Voy a estar chequeando cómo vamos y luego vamos a regresar a la sesión principal, ¿ok? So, here we go. Por favor, acepten la invitación. Ah, no, perdón, era la primera, ¿verdad? Her favorite TV show in the high school, ¿verdad? In the high school. In high school. Entonces la respuesta sería, comenzaría así, her favorite TV show was. Her. Así sería. Yes. Uh-huh. Her favorite. No. Sí, mm-hmm. Her favorite TV show. Ajá. Was. TV show. Ajá. Was. Ana Montana, ¿cómo es? ¿Cómo, perdón? Ese, pongámosle. Sí, Ana Montana, ¿cómo es? Ana Montana. Ajá. Ana Montana. Okay. Miley Cyrus. Miley Cyrus, right? Okay. Correcto.
La segunda. Number two. Who was her favorite, favorite singer? Ah, lo mismo sería. Her favorite. Yo creo que mejor copio. Hi. Hello. Entonces hay que formular la respuesta. Hola, hola, hola. Hello, what happened? Hola, teacher. Hi, teacher. ¿Tienen las preguntas? Ese, yo ahorita acabo de entrar, teacher. No sé si no me puede dar una explicación así. Nosotros íbamos a elaborar. La respuesta. Sí, aquí teacher, se lo comparto. Nosotros íbamos a elaborar las preguntas. No, las preguntas ya están acá. Estas son. No, vale. Ustedes van a formular la respuesta. Vaya, sí, es que no las alcancé a ver. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, tal vez, no sé, Eduardo, ahí le puede tomar una captura para que ustedes las comparta. Y así sí, solo anotan ahí solo anotan la respuesta. Uh-huh. Ahorita lo estoy tomando. Va, no problem. Uh-huh. Entonces, aquí estamos practicando las WH questions que estuvimos viendo ayer. Están con el verbo to be, entonces ahí. ¿Sí? Ajá, perdón, es que me estaban llamando por acá. Ok, solamente tenemos que hacer oraciones completas respondiendo a esas preguntas. Les decía que estamos viendo las diferentes WH questions que tenemos, por ejemplo, what, who, when, where, what time, ok. Entonces hay que acordarnos cómo responder a ese tipo de preguntas. Y solo va a escribir la oración. Por ejemplo, la primera es, what was her favorite TV show in high school? Okay. Entonces ahí la oración sería, her favorite show was, y ahí ustedes le inventan cualquier cosa. Okay. La cosa es que todos tienen que tener la misma respuesta. Todos tienen que tener la misma respuesta. Hay que escribirlas. Sí, o sea, las puede escribir en su cuaderno o aquí o no sé dónde sea. Otro grupo, ellos la están escribiendo en un documento, también se puede. Para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? También se puede. Ajá. Ahí como ustedes quieran. La cosa es que todos lleguen a un consenso de que, ok, esta va a ser la respuesta. Ok. Lo que hay que hacer es escribir las respuestas, entonces. Sí, correcto. Sí. Uh-huh. Correcto. Sería her favorite TV show. TV show. In the school, in high school, sí. In high school, ajá. In high school. Ajá. Was. Ajá. Y ahí decidimos ahí qué ponemos. Exactly. Uh-huh. Was. Ok. Ay, no sé, uno que conozcan todos. Uh-huh. Friends, ¿les parece, amigos, compañeros? Sí, el más conocido. Sí, está bien. Uh-huh. Ok, perfecto. Ok, voy a ir a otra reunión y tal vez les puedo compartir ahí Gracias, teacher. Gracias. La otra es, where was her? On. On sería, ¿verdad? Teacher, what time was she at the school is... ¿En qué año fue que estuvo en la escuela, o cómo? No, ¿a qué horas? Ah, ¿a qué horas estuvo en la escuela? Ah, ya. Uh-huh. Entonces, she was at the school. Entonces sería at en este caso. Sería at, ajá. Uh-huh. She was at the school. At 11 o'clock. O desde que entra a que sale, es que está preguntando a la escuela, sí. Ah, a la hora que entra, más o menos. Ahí. Ah, 7 le vamos a poner. 7 o'clock, ajá. 7 o'clock. Ay, yeah, I am. Yeah, o'clock, quiero ver cómo era. Ajá, con apóstrofe. Ajá. Pero bueno, se entiende, perdón. O'clock, ajá, perfecto. O'clock, okay. All right, voy a ver otro grupo.
Listo. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Close to you, bye, ok. ¿Qué más? Dámela, por favor. Ahora, sí, la otra es, where was she born? Born, ahí sí, díganme ustedes qué es born. Es cuando nació. Ah, nací. She born was. ¿Dónde nació ella? She born, yes, yeah. El mes. Cabal. Ahí sí tendría alguien que quisiera, porque yo ya dije dos cosas, así que no en ese quisiera caso, ser yo la única. Sería where, que sería el lugar, ¿ok? Uh-huh. Where. Ah, uh-huh. Where sería el lugar, sería exacto. San Salvador. Ahí puede ser el que ustedes decidan, ahí entre todos tienen que decidir cuál es el lugar. I was born in San Miguel. No, okay. Sí. Ah, ah, vaya. She. Ahí sería she. Podría uh-huh. ser San Miguel, ajá. Porque estamos hablando de Christy. Uh-huh. Sí. She sería was her, born. Was here. No, there she was born in San Miguel. Anotalo entonces, Daisy. Rita. Ahí estaría bien. Teacher. Yeah, she was born in. Sí, she was, es verdad. Ajá. Uh-huh. She was born. She was born in San Salvador. Ajá. Uh-huh. Sí, aquí todas serían con she. Uh-huh. El, o sea que en las primeras dos es she, no es her. Ah, o sea, estamos hablando de ella. Las dos uh-huh. primeras son her, uh-huh. Se puso como her. Como her. Vayamos que poner. Sí, de si hecho, day, ese es, your... esa es la manera correcta, porque como estamos ah, hablando bueno. de her favorite TV show. Uh-huh. O sea, estamos en las primeras dos. Ajá. Uh-huh. Y ya en la de We Was Born, She Born, sí se puede poner así en She Was. Ya, yeah, perfecto. Ah, ok, uh-huh. ok. Yeah. Yeah. No tengo la segunda respuesta y después me la pasan porque no la anoté, pero vamos a la no, segunda. Anotala, es... No digo. 21. Sí. Uh-huh. She was 21. Years old. Years. Years. Reina, ya estuvo. Sí. She was 21 years old, en la última. Sí, sí. Finished, teacher. Finished? Yeah, perfect. All right. Tal vez quisieran hacer una pregunta y tratar de responderla para darle más tiempo a sus compañeros. ¿Qué otras cosas podríamos preguntar de ella? Y... ¿Dónde? Usando was, acuérdense que was podemos usarlo para professions, para adjectives, and for places. Uh-huh. Podría ser una, what was her profession? Uh-huh. What was her profession? Uh-huh. What was? Uh-huh. She was a teacher. She was a teacher. Okay. Okay. Yeah. Sounds good. Okay. Mm-hmm. She was a teacher. What about? Donde pusieron where was she born? ¿Qué pusieron? ¿Me pueden decir la respuesta? When was she born? She was born in El Salvador. And when? When? Uh-huh.
She was born May 7, 1918. Ah, okay, okay. Uh-huh. Ya, yeah, porque si solo hubieran puesto el año, le hubiera preguntado when was her birthday. Pero ya me lo dijeron ahí en la fecha de nacimiento, así que ya no se puede eso. All right. Let's see. Okay, voy a revisar los demás y creo que ya dentro de un minutito regresamos, okay? Okay. What time was she at school? She was at school at... ¿Ya terminamos o nos hace falta alguna? Nos faltó la de cuando nació. Ah, ¿y qué pasó ahí? Ay, ¿qué pasó? Ajá. ¿Cuándo nació? Ajá. Ajá. Esa faltó, no sé si estaba ahí, no sé qué número era. When she was born. Uh-huh. When was she born? Uh-huh. Ahí tiene dos opciones. Puede poner solamente el año. Bueno, tres opciones. Puede poner solo el año, o el mes y el año, o el día, ah, okay. El mes y el año. Sería solo el año. Solo she el año. Was, sí, she was born in 1991, era. 1991. Correcto. Ahí está. Ya está. Bueno, un gusto, compañeros. Gracias. Bueno. All right. Vamos a regresar a los grupos grandes. Okay. Hello. All right. Let's see. Okay, very quickly. Vamos a preguntar a un par de personas por acá a ver que nos den su diferente punto de vista. Medio me acuerdo quién estaba con quién. Okay. Espero no repetir. Let's see. Let's see. Mirna, what was her favorite TV show? Her was favorite TV show in high school, Hannah Montana. Okay. Her favorite TV show in high school was Hannah Montana. Okay. Was va hasta el final. Mm-hmm. Okay. Was hasta el final. But yeah, good job. Okay, thank you. Let's see, voy a preguntar a alguien más. Let's see. Rosario, what was her favorite TV show in high school? Her favorite TV show in high school was Dr. House. Doctor, okay, perfect. Excellent. All right, the next one. Who was her favorite singer? Who was her favorite singer? Let's see. Erika Salmerón, tell me. Her favorite singer was Ricky Martin. Ricky Martin, excellent. Thank you. Let's see. Now I'm going to ask, Luis Fuentes, tell me, Luis. Hi. Hello. What was her favorite singer? Estamos con... Con Erika sí que lo mismo. Her favorite singer was Ricky Martin. Okay, perfect. Let's see, let's see. Ave, what do you think, Ave? En el mismo grupo también. Her favorite singer was Ricky Martin. Okay, never mind. Okay, ya no voy a seguir preguntando mejor. Capaz que le llego al cuarto también. All right, let's see. The next one, where was she born? Let's see,
Brenda, where was she born? She was born in San Salvador. In San Salvador. Okay, let's see. Maybe you have a different city. Manuel, what do you think, Manuel? Okay. Mm-hmm. ¿Cuál me preguntó? Where was she born? Yo no estaba en un grupo ahí, pero okay. No escuché, pero sí. She was born in San Miguel. Okay, perfect. Thank you so much, Manuel. Let's see, what time was she at school? What time was she at school? Let's see, Mafer, what time was she at school? No. She was at 7 a.m. Okay, perfect. She was at school at 7 a.m. Perfect. Let's see, Cecilia, what time was she at school? Let's see. Cecilia, are you there? If not, I'm going to ask, let's see. Reina, what time was she at school? She was at the school 7 a.m. At 7 a.m. too, okay, perfect. The next one, when was she born? When was she born? Let's see. Daisy, when was she born? Let's see. If not, let's see, Rosario. When was she born? Uh-huh. She was born on May 7, 1980. Okay. Now, yes, Daisy, tell me. She was born in June 5, 1998. Okay, 1998. Huh? 1998. Perfect. Thank you so much. And finally, how old was she in 2001? Let's see. How old was she in 2009? Georgina, how old was she in 2009? If not, let's see, Eduardo. She was? Yeah. Uh-huh. She was? In 2001, 10 years old. Okay, perfect. She was 10 years old in 2001, okay? Or she was in 2001, 10 years old. Perfect. Thank you. Let's see, Eduardo. Are you there? Yes, she was 10 years old. Okay, she was also 10 years old, okay? Perfect. Good job. Thank you so much. Ok, entonces así es como nosotros respondemos preguntas utilizando information questions, ok. De hecho, eso nos va a servir bastante para el siguiente tema porque está muy relacionado. Vamos a seguir preguntando information questions, pero ahora lo vamos a hacer con the simple past, ok. Porque no vimos, solo vimos cómo hacer yes, no questions en el pasado, pero no vimos cómo hacer information questions. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que vamos a con el siguiente tema, ¿ok? Y que de hecho nos va a ayudar al ejercicio, al penúltimo ejercicio que está en la plataforma y también para el último, ¿ok? Entonces, como mencionaba, vamos a hacerlo con the simple past, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es que en el caso de was and where, pues solo utilizamos was and where, ¿ok? Pero en este caso, a la hora de responder, tengo que utilizar los verbos en pasado, one more time, ¿ok? Entonces, ¿cómo está compuesto esto? Una vez más, tengo una information question, ¿ok? Tengo una information question, que en este caso sería what time, ya todos sabemos qué es what time. Luego, no voy a tener was, ¿ok? Ni where, sino que voy a tener did, ¿ok? Porque eso me está ayudando a crear la oración.
Y luego voy a tener una actividad, perdón, voy a tener un sujeto y luego la actividad. ¿Ok? En ese caso sería wake up in the morning. Entonces, ahí es donde tengo que ordenar todas las ideas. ¿Ok? Ok, what time? And then did. Ah, entonces me está preguntando en pasado. ¿Ok? And the activity is wake up in the morning. Ahora, ¿por qué no cambié el verbo? Ah, porque estoy utilizando did. ¿Ok? Así que siempre tenemos que seguirnos acordando de esas pequeñas de esos pequeños detalles, ¿ok? Let's see, entonces, en este caso la voy a responder yo. What time did you wake up in the morning? Ah, I woke up at 8:30 a.m. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ahora uso woke? Ah, porque la actividad era wake up, ¿ok? Entonces, como la pregunta está en pasado, tengo que cambiar el verbo, que en ese caso sería woke up. Okay? Woke up. Now, I want to ask you. Ahora les voy a preguntar a ustedes. What time did you wake up in the morning? Let's see. Let's see. I have a lot of people. Let's see. Rosario, what time did you wake up in the morning? I woke up in the morning at 7 a.m. 7 a.m. Okay, perfect. What about Reina? Reina Villatoro, what time did you wake up in the morning? In the 7 o'clock. Okay, at 7 o'clock. Okay. At 7 o'clock. Perfect. Okay. And the last one. Let's see. Brenda, what time did you wake up in the morning? At 6 o'clock. A.m. Okay, perfect. Wow, very early. Okay. Very early. Okay. Now I have another question. Where did you study high school? Okay. ¿Qué significa where? ¿Alguien que me diga? ¿Dónde? Okay, ¿dónde? Exactly. Okay. Una vez más estoy utilizando did. Sí. En este caso no estoy utilizando ni was ni where, porque lo que le sigue es una activity, okay, que es study in high school. Okay. Entonces es imposible que yo responda con was and where. Ahí ya tiene que ser una oración con un verbo diferente, ¿ok? Recordemos que para was and where solo tengo tres opciones. Professions, places, and adjectives, ¿ok? Así que, en ese caso, tenemos where did you study high school, ¿ok? Aquí es una actividad que sería estudiar, ¿ok? Que sería estudiar. Let's see. In my case, I studied high school at INSA. That's the name of the high school. Okay. That's the name of the high school. Let's see. Where did you study high school? Tabora, where did you study high school? I studied high school at Colegio San Francisco. Okay, perfect. Yeah, en ese caso no podemos cambiarlos porque son nombres propios. Okay, so yeah, that's perfect. Okay, all right, let's see. Jose Urbina, where did you study high school? I studied high school at INSAM. INSAM, okay, very similar. Okay, very similar. Okay, thank you. The next one. Ah, in this case, I have a question. How? Okay. How? El cual me está preguntando cómo. Okay. And then I have did. Entonces eso me está diciendo que voy a ocupar un verbo en pasado. And then spend your last Sunday. Okay. Traducido se puede decir como cómo te la pasaste el último domingo. Okay. ¿O qué hiciste el último domingo? ¿Okay? También se puede traducir de esa manera.
Ahora, en este caso, puedo utilizar el verbo spend, pero también lo puedo, o sea, lo tengo que decir con algo. Por ejemplo, I spent my time watching movies. I spent my time relaxing. Okay. Pueden haber bastantes actividades que nosotros podemos hacer o simplemente decir el verbo de la actividad. Okay. Les voy a dar dos ejemplos de cómo se puede responder. Number one sería, I spent my last Saturday watching movies. Okay. Entonces, si se fijan, el adjetivo en este caso tiene que cambiar un poquito. Pero ya vimos cómo, o sea, ya vimos cómo se cambia eso, okay. Entonces ya ahí usted tiene una idea de cómo responder. O usted puede decir, I watched movies on my last Sunday. Okay. I watched movies on my last Sunday. Entonces tengo dos opciones de respuesta. Okay. Usted puede utilizar el verbo spend, que en pasado sería spent, o simplemente mencionar la actividad que usted hizo. Okay. Cualquiera de las dos son aceptadas y cualquiera de las dos están correctas. Si usa spent, asegúrese que después de, era Sunday, right? Sunday. Uh-huh. Asegúrese que después de Sunday esté usando un verbo en ing, okay? Entonces ya más o menos usted tiene una idea de cómo se utiliza eso. Vamos a ver. Luis Fuentes, how did you spend your last Sunday? Spent my last Sunday in my house. In your house. Okay, perfect. Yes. Okay. Perfect. That's not a problem. Okay. Let's see. Luis Oliva. How did you spend your last Sunday? I spent my last Sunday watching TV. Watching TV. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. The next one. Ahora en este caso tengo una pregunta muy similar a la anterior, pero ahora en este caso no puedo utilizar el verbo. Vamos a ver por qué. Primero me pregunta what. Okay. Eso quiere decir qué. What. Luego me está diciendo did. Okay. Es decir que tengo que cambiar un verbo, tengo que cambiarlo en pasado. And then la activity is do last night after the class. Okay. En este caso, la pregunta me está diciendo, ¿qué hiciste anoche? ¿Ok? ¿Qué hiciste anoche? Entonces, es decir que yo no puedo responder con do. ¿Por qué? Porque para responder tengo que utilizar el verbo de la actividad que hice. ¿Ok? Entonces, do no se puede utilizar para responder, a no ser que sea para do exercise o do homework. ¿Ok? Son los únicos verbos que utilizan do. De ahí de lo contrario, cuando vea un verbo que me están preguntando con do, significa que quieren que les diga una actividad, ¿ok? Por ejemplo, si me preguntan, what did you do last night after the class? Ah, I checked my Facebook, ¿ok? I checked my Facebook. Entonces, si se fijan, me preguntaron con do, pero respondí con checked. ¿Por qué? Ah, porque en este caso, do me está pidiendo una actividad. Y en mi caso, la actividad que hice fue checked my Facebook. ¿Okay? Entonces, es ahí donde cambia un poquito cuando me preguntan con do. Porque las únicas respuestas, una vez más, las únicas respuestas que tengo con do son do exercise and do homework. ¿Okay? De lo contrario, tengo que responder utilizando otro verbo. Let's see. Georgina, what did you do last night after the class? Wait. Okay, now yes. Okay. No? Okay. Yes. I watched TV. Perfect. Okay, nice pronunciation. Thank you so much. Let's see. Let's see, Daisy, what did you do last night after the class? I drove my car in the street. Okay, perfect. Okay. Y me faltó el time expression. En este caso, que sería after the class. Okay.
But yeah, that's a good answer. I drove my car in the street. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Entonces, si se fijan, las respuestas que me han brindado no tienen do. Sin embargo, las únicas dos que tienen do serían do homework and do exercise. Okay. Y en todo caso, no tendría que responder con do, porque do está en presente. En todo caso, sería did. Okay. I did exercise or I did my homework. Okay. Pero en ese caso, no puedo responder con do. Okay. What time did you have lunch today? Okay. Ahora ya no voy a subrayar nada, sino que ya me imagino que ya más o menos ya tienen una idea de cómo responder. Let's see. What time did you have lunch today? Let's see, Mirna. What time did you have lunch today? Did you have lunch today? ¿Cuál sería la actividad en este caso? La actividad lunch. Have lunch, okay. Have lunch. Perdón. Have lunch today. Salam. Yeah, but what time? Uh-huh. What time? ¿A qué hora? PM. At 10 p.m. At 10 p.m. Have lunch. Almorzar. A la 1 p.m. At 1 p.m. Perdón, uh-huh. 1 p.m. At 1 p.m. Okay, perfect. Okay, perfect. Let's see. Mafer, what time did you have lunch today? If not, let's see, Tabora. What time did you have lunch today? I had lunch 1 p.m. today. Okay, I had lunch at 1 p.m. Perfect. Acordémonos que en este caso el pasado de have sería have. Okay, entonces ahí tengo que hacer la oración usando have. I had lunch at and blah, blah, blah. Okay, the next one. Where did you go on your last vacation? Okay. Vamos a ver entre todos. Díganme cuál es el verbo que voy a utilizar. O cuál es el verbo de la pregunta. Go. Ah, go. Okay. Entonces, para responder, significa que voy a utilizar go. When. Okay, excellent. Ahora, recordemos que esa palabra se dice vacations. Okay. Vacations. All right, let's see. Reina, where did you go on your last vacations? In my house. Ah, okay. In that case, you can say, I stayed in my house. I stayed in my house. Si no fue en ningún lugar, pues, I stayed in my house. Okay. Solo usamos el sujeto y luego el verbo en pasado. Uh-huh. All right, thank you. Let's see, José Urbina, where did you go on your last vacations? I went to Guatemala City. Okay, nice. Excellent. Thank you so much. All right. And the last question. What did you do yesterday before the class? Antes, okay? Antes, before the class. What did you do yesterday before the class? Entonces, aquí le voy a dar una pista. Estoy utilizando do. Entonces, eso significa que no me va a responder con do, okay? Así que vaya pensando ya en el pasado del verbo que está pensando. What did you do yesterday before the class? Antes de la clase. Let's see. Ave, what did you do yesterday before the class? I did cook. Ah, entonces en ese caso como sería el verbo principal cook. El cook lo vamos a pasar a pasado. ¿Cómo sería cook en pasado? Cooked. Ok, I cooked. ¿Qué cocinó?
I could pupusas. Ah, perfect. Nice. I cooked pupusas. Excellent. Let's see, Erika, what did you do yesterday before the class? Erika Salmeron, yeah. I did cook para mi perro, como podría decir. Ah, I cooked. For my pet. Uh-huh, I cooked for my pet. Uh-huh. For my pet. Uh-huh. Okay, perfect. Nice. Okay. Y se puede decir solo I did eat my dinner. Ah, en ese caso que como les explicaba antes, cuando tengo en la pregunta tengo do, no tengo que responder con do, sino que con la actividad de una sola vez en pasado. Entonces, ahí ya tendría que decir I cooked, I played, I watched, I did no se usa entonces. No, pues sí, nos confundimos. Ajá, sí, eso les quería explicar. Did únicamente lo va a usar cuando sea parte de la actividad. Por ejemplo, I did my homework. Ahí sí se puede. Porque la actividad es do my homework. ¿Okay? Pero si lo que usted hizo es cocinar, ahí sería I cooked. I cooked the dinner. I cooked the dinner. Perfect. ¿Okay? Porque ya el verbo principal sería cocinar, no sería hacer, sino que cocinar. ¿Okay? Entonces es ahí la diferencia. Perfecto. All right. Uy, ya se me acabó casi el tiempo. Vamos a ver. Rápidamente vamos a revisar las partes que nos hacen falta de la plataforma. Vamos a ver. En la 5.5, el día de ayer les mencionaba que habían un par de preguntas que eran de ese tema. ¿Okay? Que eran de utilizar el simple past, pero in information questions. Por ejemplo, where did you grow up? ¿Dónde creciste? ¿Okay? Porque el verbo sería grow up. Y teníamos, why did you take this class? ¿Por qué tomaste esta clase? ¿Okay? Why did you take this class? Entonces ahí igual tenemos las opciones. El día de ayer les enseñé cómo buscar las de was, ¿okay? Porque eso fue lo que vimos ayer. Pero ahora ya puede responder las de did en caso no las haya respondido aún. Luego en el 5.10 tenemos que formar oraciones, perdón, questions en este caso. Y aquí tenemos de ambas. Tenemos usando was or where o tenemos utilizando did. ¿Okay? Entonces, una regla bien esencial. Primero tenemos la WH word, vamos a hacer la primera. Siempre tenemos la WH word al principio. E inmediatamente después de la WH word voy a tener did. ¿Ok? Ahora, nomás tengo did. De ahí lo demás, solo voy a pensar como que si fuese una oración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que lleva una oración? ¿Qué será el verbo, el complemento, el sujeto? ¿Qué es lo primero que lleva una oración? You. Ah, ok. Sería el sujeto. Entonces... busco el sujeto en las frases y pongo you. Okay? So, where did you? Y solo me queda la última frase que sería grow up. Mm-hmm. Okay? So, where did you grow up? Okay? Ahí tenemos tantas preguntas como con WH questions utilizando did, como utilizando was and where. Okay? Así que solo son 4 preguntitas. Okay? Solo tenemos que acordarnos de eso. Después de la question word, podemos tener did o podemos tener was o where. Una de esas, ¿ok? Y luego intenta hacer una oración. All right. Luego, en la 5.14, tenemos información de Ricky Martin, ¿ok? Ahí nos van a leer un poco sobre la información de Ricky Martin. ¿Ok? Y luego en la 5.15 tenemos que seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a la información que se nos dio en la parte anterior. Por ejemplo, when was Ricky Martin born? Okay. ¿Cuándo? Ah, entonces ya busco la respuesta por aquí. Where? Okay. Where was Ricky Martin born? Okay. Justamente lo que estuvimos haciendo ahora en el ejercicio. How old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band Menudo? Okay.
Y ahí puedo encontrar la respuesta. And finally, why did Ricky Martin move to Mexico City? Okay. Estas son bien fáciles porque la opción de la respuesta empieza con because. Okay. Entonces ahí ya nos dan una idea de qué responder. Because, bla, 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 because, bla, bla, bla. Okay. Y así terminamos la section number 5. Entonces ya después de esto, usted únicamente le quedaría hacer el examen. Lo vamos a ver rapidito. Recuerde que probablemente cuando usted termine las 5, va a sentir como que su progreso no sube mucho, ¿ok? Pero al finalizar el examen, su progreso va a subir bastante, ¿ok? Bastante, bastante. Diría que es un 30 o un 40% que sube, ¿ok? Correcto. 40. Ah, 40. Casi, sí, 40. Ajá, 40%. Uh-huh, okay. Entonces es bastante, ok, es bastante. Dice, listen uh-huh. to Helen and Mark's conversations and select the best answer to the question. Okay. Tenemos que seleccionar la mejor respuesta a las preguntas. Okay. Y es de multiple choice. Aquí tenemos going. Acordémonos que vimos ahí, por ahí vimos los lugares, calles y etcétera. Todo depende del audio. Okay. Y así tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Okay. Ahí tenemos multiple choice. Luego tenemos otro mapa, justo como en los ejercicios pasados. Y nada más tengo que seleccionar la preposición correcta. Okay. Entonces está across from, on, next to, on the corner of. Okay. Y ahí tengo los diferentes lugares para yo elegirlo dependiendo el mapa que yo tenga. Okay. Luego, una vez yo en ese ahí tengo problemas en ese porque no me lo carga a la hora de enviar abajo donde dice enviar. De verdad. No me lo carga. Ya lo intenté varias veces y no me lo carga. Los demás son el único que tuvo el problema. ¿Será el internet? Eso estaba pensando, probablemente. No, porque a mí no me dio problema, pero por el internet, ajá. Lo he probado en mi trabajo, que tengo internet más fuerte, lo he probado aquí en mi casa, igual, lo probé con los datos y no me lo carga. Uh-huh. No sé si era problema ahí de la plataforma o no sé. Tal vez mañana voy a probarlo en una computadora, a ver si... Ajá, eso le iba a decir, si está intentando desde el teléfono, sería bueno desde la computadora. Tal vez ahí lo carga bien. Uh-huh. All right. Let's see. Luego tenemos más preguntas en las que tenemos que responder o tenemos que seleccionar la mejor respuesta, ¿ok? Así que es prácticamente similar a lo que hemos venido estudiando. Nada más tenemos que poner atención a la WH word, ¿ok? Si es where, si es when, si es how old, ¿ok? Luego dice que tengo que conectar los verbos. Poner el verbo correcto con el complemento correcto, ¿ok? Por ejemplo, had a photo, had a picnic, had a tennis, had a play, or had a swim, ¿ok? Creo que eso es bastante fácil de acuerdo a las actividades que estuvimos viendo, ¿ok? Así que nada más de seleccionar la respuesta correcta. Luego tengo que completar la pregunta o la oración utilizando las palabras correctas. Acordémonos que cuando tengo una pregunta, no cambio el verbo, ¿ok? Siempre esa es una regla esencial en el pasado, ¿ok? Por ejemplo, acá es una pregunta y tengo dos opciones de pregunta porque la última es de oración, ¿ok? Did you had or did you have? ¿Okay? Entonces, siempre de acordarse de esos pequeños detallitos cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. Y finalmente, vamos a leer otro artículo. Y de acuerdo a lo que nos muestra, respondemos a las preguntas. ¿Okay? Tengo cuatro párrafos muy cortitos ahí en pasado. Y dependiendo de eso, así lo respondo. ¿Okay? Así que puede tomarse su tiempo. Si ya empezó, pues ya más o menos sabe de qué se trata lo demás. No hay mucha, bueno, creo que solo es una parte en la que tiene que escribir. O creo que no es ninguna. No es ninguna en la que tiene que escribir. Así que no creo que haya mucho problema en esto. ¿Okay?
Pero igual, ahí vamos a estar a la orden por cualquier duda. Y pues, un gusto. Espero que nos volvamos a ver pronto. Y pues, cuídense mucho, ¿ok? Espero verlos en el próximo. Yes. Gracias por todo, teacher. Ya. Queremos en la siguiente. Gracias, teacher. Gracias por todo, teacher. Queremos en la siguiente clase. Bendiciones a todos, compañeros, y pues cuídense ahí. Gracias. Pero gracias. Esperamos verlos en el próximo curso, en el próximo. Ojalá sigamos todos juntos. Excelente. Sí, ojalá. Okay. Bye bye. Bye, teacher. Mucho gusto, teacher. Gracias, igual.